Dentro del establecimiento. Las recientes condiciones climáticas que se han presentado en el país permiten que las enfermedades respiratorias agudas aumenten. Profesionales de la salud dieron a conocer cuáles son los padecimientos más comunes en la época. Las más comunes vendrían siendo los catarros comunes o resfriados, ¿verdad? Como se conocen. Eh, faringitis, eh, faringomigdalitis, que es una inflamación además de la garganta, también de las amígdalas. Eh, Laringitis y ya en unas enfermedades más graves que se podrían ser bronquitis o neumonía. La población debe estar pendiente de acudir de inmediato a un establecimiento de salud al presentar los siguientes síntomas generales. Eh, los síntomas principales de estas enfermedades vendrían siendo la fiebre, que es como en la mayoría, casi en un 80-70%, se va a ver ese síntoma la tos, el dolor de garganta, eh, la rinorrea, que es lo que vulgarmente conocemos como mucosera, verdad, malestar general, eh, dolor de cabeza, son como síntomas generales que se puede decir que todas van a venir acompañadas de eso. Las bajas temperaturas, el incremento de la humedad del ambiente, polvo, entre otros, son los principales causantes de las enfermedades respiratorias agudas. Por lo tanto, es importante que acate las respectivas recomendaciones. Pero las recomendaciones generales son las mismas, que se han venido dando desde que la, entró el marco de la pandemia, el uso estricto de mascarilla en los, en los, en los lugares públicos, eh, el distanciamiento social de al menos un metro por el tipo de transmisión que es de la enfermedad, que es por las gotas salivales que despedimos cuando tosemos, cuando hablamos o este, estornudamos también. El lavado frecuente de manos, que es una herramienta muy útil para la prevención no solo de las enfermedades respiratorias, sino que todo tipo de enfermedad infecciosa. Recuerden no automedicarse para evitar mayores complicaciones en su salud. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.